pero todo el equipo que llega es igualmente comprometido en la lucha contra la corrupción. De ahí es también la importancia de lo que se ha señalado de la vigilancia social, de mantener alta esa participación, ese interés de la sociedad en los asuntos del municipio, en los asuntos del país, para que estén vigilantes, señalando cada posible, cada conato de corrupción que se pueda advertir, que quienes pretendan ingresar a un gobierno con el propósito de enriquecerse, vean que va a haber una pared de un lado de la sociedad vigilante y del otro lado del Ministerio Público investigando. Y esa plaza, ese llamado de la población, nosotros lo hacíamos con varios otros sectores el viernes antes de las elecciones, decíamos, gane quien gane, el 14 hay que estar en la plaza. No como una amenaza a quien gane, sino como un llamado de atención a decir, si necesita nuestro respaldo de la sociedad para combatir la corrupción, acá estamos. Si se va a plegar a la corrupción, acá estamos igual para poder acompañar, para vigilar o para respaldar. ¿Qué es lo que más hace sostenible esto en el tiempo, con la experiencia en Colombia, con lo que pasó en Colombia antes y después de su función en el sistema, con el tema de los paramilitares y demás? Ha habido una transformación cultural, de cultura ciudadana en Colombia, pero también ha habido picos y valles. Ha habido picos y valles porque no se logra terminar de romper nunca todo el tema de corrupción. ¿Qué le da sostenibilidad a la transformación de la sociedad en general para que podamos limpiarnos de la corrupción? Son múltiples factores. Es realmente difícil señalar así Lo digo porque la algo persecución penal per específico. se no resuelve el problema. Claro, en Colombia nos ocurrió. Congresistas condenados, sin embargo, sus esposas o sus hijos o sus hermanos los reemplazaron y continuaron con el mismo feudo corrupto vinculado con estructuras criminales. El paramilitarismo no desapareció en Colombia. Hay nuevas organizaciones u organizaciones antiguas de paramilitares que se medio transformaron, pero que siguen activas en grandes regiones del país. En Colombia, y frente a este tema del paramilitarismo, probablemente es que no existió una reacción social como esta de Guatemala. Tal vez por eso y por pensar cómo hubiera sido la situación en Colombia cuando, a la par de las investigaciones que veníamos adelantando contra congresistas vinculados con el paramilitarismo, hubiera existido un movimiento ciudadano tan formidable como el de Guatemala, De rechazo a esas de estructuras. rechazo a esas estructuras que impidiera que se reprodujeran. Los hubo en algunos sectores, por ejemplo en Medellín hubo una transformación muy, muy profunda, muy amplia de ese modelo, donde entraron actores tan distintos como el mismo Fajardo, que entra con un grupo de ciudadanos como a actuar ahora en el lado político, que recién ahora, qué sé yo, 15 años después de su primera intervención, pierden por primera vez la alcaldía de Medellín, pero continuamente habían logrado mantener una presencia política y aún perdiendo ahora, 15 años después, 5 alcaldes después, la alcaldía de Medellín, mantienen una presencia política importante porque pasaron de ser activistas sociales a ser actores políticos, a transformar el modelo. ¿Es eso parte de lo que necesitamos, que entre nueva gente a trabajar en esos espacios y a ocupar esos espacios? Claro, lo que se ha planteado tanto en el país de la posibilidad que movimientos ciudadanos se constituyan en movimientos cívicos con participación política, eso es muy importante, eso contribuye bastante. Nosotros en Colombia tenemos la experiencia también en Bogotá. Claro. Ahora hubo igualmente un cambio. De Quique Peñalosa, Antanasmo, como los Jaime Castro antes de eso, Peñalosa, Mocus, ahora vuelve después de 3 o 4 alcaldías un tanto complejas, vuelve Quique Peñalosa a la alcaldía. Sí, pero que esto de movimientos ciudadanos
que se organizan a través de firmas, inscriben sus candidatos y tienen la posibilidad de participar, de tener alcaldías o inclusive de tener representantes en el Congreso. Yo creo que hacia allá debe apuntar también Guatemala. Claro que hay un problema que siempre se plantea, y eso no le abre el espacio al crimen organizado para que y al crimen organizado, francamente, para que busquen igualmente movimientos, construyan movimientos de esa naturaleza y entonces continúen o coopten más. Bueno, en su momento Pablo Escobar lo hizo en Colombia, financiando una estructura, entrando él de suplente, renuncia el titular y entra él. Bueno, nunca. Pero eso es posible siempre que hay que la sociedad lo permita. Pasividad ciudadana. Yo sé que hay muchísimos casos que van a venir y demás. La gente está a la expectativa siempre. La última vez usted decía, cuando estuvimos acá en el canal antes, no es solo jueves de CICIG, ahora martes de CICIG, miércoles de CICIG, el día que sea necesario de CICIG. ¿Qué mensaje le deja a nuestros ciudadanos, a esa población que está a 70 días de que tome posesión el nuevo presidente y en algunas cosas ve con ilusión y en otras cosas lo ve con temor lo que viene, y no por el presidente, sino que por el ambiente que hay? ¿Qué mensaje le puede dejar nuestra ciudadanía? Y el presidente Morales además ha dicho que su mandato es este, y que está en la lucha contra la corrupción y que espera la participación ciudadana, es decir, que él también lo decía en alguna ocasión, por lo menos en una conversación conmigo lo decía: yo estoy más del lado de los inconformes. Bueno, el asunto es que hay una sociedad que tiene esta oportunidad en este momento, después de haber despertado del letargo que permitía que todo el que quisiera hacer las cosas las hiciera impunemente, que se puede y se tiene que organizar. Yo he dicho con las juntas de vecinos, con los habitantes de los barrios que están viendo cotidianamente, día tras día, cómo la obra que se está ejecutando en su municipio se está haciendo con los materiales que no corresponden, y que ellos tendrían la posibilidad de mirar que si es una capa asfáltica de tantos centímetros, efectivamente esa capa asfáltica es de esos centímetros. Pero eso requiere organización. Ese es uno de los retos fundamentales. Yo creo que, por lo menos, decir que no se baje la guardia, que se siga con interés en el asunto, en todos los asuntos del Estado, que haya una veeduría ciudadana sobre la acción de todos los poderes públicos, incluido el organismo judicial, incluido el Ministerio Público, incluida la CICIG. La CICIG siempre está en la en la mira. Mira, sí, siempre hay muchas personas que están atentas a cuál es el primer error que se cometa. No, pero también indudablemente la sociedad. Yo creo que no es de apoyar, que es también otra de las afirmaciones que he repetido. Aquí no es tanto apoyo, sino compromiso lo que se necesita. Gracias por compartir, gracias por ese esfuerzo, gracias en nombre de muchos, de toda la gente que está en la CICIG, porque yo sé incluso que muchísimos que trabajan en la CICIG son guatemaltecos. Y están dirigidos en muchos casos, obviamente, por extranjeros. Pero muchísimo del equipo técnico de investigación que está en la CICIG son guatemaltecos. Como lo son los que están en la FESI, en el Ministerio Público, como lo son los jueces y magistrados que están en el organismo judicial. Pero igualmente, en función de eso, siempre agradecerle el esfuerzo que han hecho y lo que viene a inyectarle de vuelta a este equipo de guatemaltecos. Gracias. Y que este es un proceso de construcción de los guatemaltecos. Nosotros solamente estamos apoyando. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Los esperamos la próxima semana nuevamente acá en este Oeste, una charla, una conversación con Iván Velázquez Gómez. Lo dejamos ahí para que reflexione, para que escuche muchos de los temas que fue planteando, porque en el fondo, de verdad, aunque suena ya repetitivo, esto apenas empieza. Y depende mucho de todos nosotros lo que va a pasar en Guatemala de aquí en adelante. Dios los bendiga. Hasta la próxima.